Cultura. Juan Manuel Rosas, vocalista, y José Rosas, bajista cantante, fundadores del grupo de rock pop Rose, mencionaron acerca de su trayectoria y más reciente producción en una breve charla para Sistema de Noticias, previo a su concierto ofrecido en el Museo de Arte de Tlaxcala el pasado 29 de junio. Al término de esa agrupación yo entré a la universidad, terminando mis estudios o a punto de concluir mis estudios, fue que ya tenía ahí un bonche de canciones acumuladas en 4 años de no haber hecho nada de música. Y mi hermano, que estaba recién egresado también de la preparatoria, pues decidimos, que también ya tenía un proyecto de música él con sus amigos, pues decidimos intentar grabar un proyecto de música independiente con canciones originales. Y fue así que surgió Rose en el año 2007. Noviembre de 2015 fue el mes de lanzamiento de Volumen 3, tercer álbum de estudio de la banda. Cuenta con 10 temas que dejan ver una vasta influencia musical que va desde el folk al blues. Con temas originales propios de mi hermano y míos, con la participación de extraordinarios músicos, por nombrar unos, pues, no sé, Chemín de Plástico, que una banda que a nivel, pues, el rock sonó bastante en nuestro país, y pues bueno, también con la participación de nuestro productor Henry Renault, que ya había estado en la primer placa produciéndonos, y pues increíble, está disponible en todas las plataformas para que la gente lo escuche. La temática para escribir las canciones siempre ha sido muy interesante, pues a lo largo de la etapa de crecimiento de una persona, no solamente con el paso de los años, sino también la madurez y emocional, espiritualmente, pues uno va siempre encontrando cosas que quiere decir. Gracias a Dios, por medio de la música hemos podido encontrar esa válvula de escape. Que la letra y la música vayan de la mano. Hay bastantes influencias en las que, pues, nos basamos para hacer que Rose tenga el sonido que tiene. Y pues no dejamos de escuchar música, ¿no? Para tener siempre ideas nuevas. Muchas veces este proceso también va cambiando, ¿no? Hay canciones que nos gusta más como suenan en un piano o en una guitarra. El trabajo anterior de la banda se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de venta de música y streaming. En el aniversario número 10 de la agrupación, piensan celebrarlo con la grabación del concierto en vivo en el Teatro Xicoténcatl el pasado 2015, lanzándolo a finales de este 2016 junto a otros materiales para que el público conozca los primeros 10 años de trayectoria musical. Para el Sistema de Noticias, Edith López.